Tony Nacha ya se alza en la plaza, pero ya ha habido un potente fin de semana de fiestas hasta ahora. Sí, el anterior fin de semana, bueno, de hecho empezar se empezó el día 18 con un previo a las fiestas que tuvimos una especie de mañana, bueno, pues deportiva, reivindicativa, en fin, solidaria con la carrera de familiar y tal. Y luego, bueno, luego el fin de semana anterior, efectivamente, bueno, pues empezó con... bueno, pues con Pirrichi Porroch, por ejemplo, el viernes, que fue un exitazo total, y se terminó con el homenaje a Pablo Verasaluz el domingo, que también fue impresionante. Pero todavía falta mucho plato fuerte, ¿eh? Sí, bueno, este fin de semana, ya desde hoy, la víspera de San Miguel, como veis, la plaza está a tope, hace un día fenomenal. Hemos tenido comida con los mayores del pueblo allá en Ascondo. También 200 personas, también 200 mayores con ganas de divertirse. Y aquí ya veis, pues el Don Yacha se ha levantado con rápido y ya la experiencia hace mucho, y con la plaza llena de gente. Y bueno, destacar la presencia cada vez más visible de las mujeres que reclaman su espacio, y desde el ayuntamiento pues hay que darles esa zona, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, las mujeres ya de por sí pues hacen espacio, efectivamente, reivindican su propio espacio. Ya también hemos visto cómo cada vez son más las chicas, las mujeres que tiran de las cuerdas en a levantar el Don Yacha, las dancharis también cada vez tienen más presencia las chicas de Mikel de una dancha taldea en las fiestas. Y desde el ayuntamiento, lógicamente, pues efectivamente impulsamos y reivindicamos ese papel de la mujer pues con fuerza, ¿no? Y de lo que queda de fiestas, ¿cuáles son los actos que no hay que perderse? Bueno, pues ya veis, el Don Yacha ha pasado, bueno, pero tenemos el día San Miguel mañana con la calejira de autoridades y de dancharis, y luego después de misa, pues los dancharis, el plato fuerte, vamos a decir así, el día San Miguel suele ser en la plaza los dancharis, que es importantísimo, bueno, para nosotros. Y luego, bueno, luego ya vendrá el fin de semana con el día de disfraces el sábado, y el domingo pues la soca de todos los años, llevamos ya 18 años, y otra vez pues Enrique Irola, Casoca, dancharis, bueno, pues el menú un poco, bueno, pues el habitual, el tradicional, y bueno, pues... Como novedad, también que no falte, por si había pocos concursos gastronómicos, este año también ha habido, además de Marmitaco, ¿no? ¿Qué tal estuvo el ambiente? Sí, pues bueno, bien, la verdad es que estuvo bastante gente, ¿no? Bueno, ha habido este año, parece que hay tres o cuatro, ¿no? Marmitaco, todo, bueno, pues paella, tal. Bien, pues al final nos gusta cocinar, nos gusta comer, como a todo el mundo, y bueno, pues yo creo que está bien, ¿no? El acerco, porque además, aparte de, bueno, pues aparte porque sirve para juntarse y para juntarse cuadrillas y para pasarlo bien, ¿no? Que es lo que de lo que se trata, ¿no?